Rosario País, un programa de la Universidad del Rosario que invita a vivir experiencias a través de proyectos y personas que se convierten en referencia para un país con ganas de avanzar. Formamos proyectos de vida al servicio de nuestro país. Hoy presentaremos tres importantes casos de éxito. Diálogos con Alejandro Chain, un personaje que a través de la música ha logrado trascender fronteras. En Ruta País Sostenible, una investigación sobre las mariposas, cuya colecta se inicia en el departamento del Putumayo. Y en la sección La U, la revolucionaria tecnología de impresión en 3D. Comencemos. En Diálogos con Alejandro Chain, hoy les presentamos un personaje muy querido por todos los colombianos. Un hombre innovador, artista, que tal como él mismo lo afirma, se convirtió en el imán colombianista para los múltiples encuentros con compatriotas alrededor del mundo en sus giras. Se trata de Carlos Vives, cantante internacional que a través de su música vallenata ha conquistado los más grandes escenarios musicales. Carlos Vives es el claro ejemplo de lo que significa ser emprendedor, cumplidor de sueños y referente de Colombia. Estuvimos recordando su vida, su infancia en Santa Marta, su adolescencia en Bogotá y la culminación de un nuevo proyecto. Nos recibió en Cumbia House, en Bogotá, un lugar en donde podemos apreciar su historia de vida. ¡Ay, qué dilema! Siempre queriendo ser lo que no somos, ¡qué dilema! Mira que la historia es como un gran cinerama. Di cuál es tu parte en la escena. Bueno, Carlos, muchas gracias por recibirnos en un sitio que tiene tanto significado para ti, por supuesto, para tu familia, como lo es Gaira aquí en Bogotá. Así que muchas gracias por recibirnos. No, gracias, Alejandro, a ti por la invitación, a toda la gente de la Universidad del Rosario. Carlos, vamos a empezar toda esta historia y ese testimonio de vida que tú siempre compartes con los jóvenes, con tu historia en Santa Marta, cuando te decían Carlitos. Carlitos, un niño de la playa que jugaba fútbol, un niño, insisto, de la playa, montaba en bicicleta. Cuéntame un poco esa faceta. Esa infancia, especialmente a mí, sí, esa infancia en Santa Marta hasta mis 11 años, 10, 11 años, yo te conté, fue muy especial porque era una vida muy sencilla. Y Santa Marta tiene todo cerca, ¿no? Entonces Santa Marta era la playa, Santa Marta era la sierra, Santa Marta era el barrio, la casa de mi abuela, los carnavales. Me tocó como vivir esa Santa Marta de esos 60s, ¿no? Pero mira lo interesante. Tú siempre, a través de tus canciones, lo que haces es que tienes un contacto muy cercano con lo que se denomina la vida cotidiana. Tú siempre le cantas a la vida cotidiana. Total. Sí, también porque esos artistas que también nos tocaron allá, que venían de las provincias, y por eso llamé mi banda, mi agrupación La Provincia, era gente muy sencilla, era gente muy ingeniosa, contando historias con mucha, con un gran imaginario de historias y de cuentos, ¿no? Que siempre nos enriquecieron mucho el pensamiento. Y siempre estaban ahí, conocí a esos viejos que me contaron muchas historias. Y tuve la suerte de una familia que se conectó siempre con La Provincia. Mi tío Rodrigo hizo su rural como médico en Villanueva, que es cuna de acordeones, y atrajo a grandes de esos maestros a la casa, a Santa Marta. Mi papá también, como médico, siempre trabajó con las comunidades, con las poblaciones, y atraían gente que a mí me marcaron, o porque eran juglares, o porque eran pescadores, o porque venían y contaban historias del banco, de plato, de ese Magdalena más profundo. Entonces siempre esa infancia fue llena como de personajes y de mucha historia y de mucha música. Entonces nos criamos con un imaginario musical muy increíble. Mi mamá paisa, entonces oíamos Gardel. Entonces me da risa cuando me dice Carlitos, porque en Argentina me dicen Carlitos como le decían a Gardel. Y me gustó todo. Llegué a vivir a Bogotá y ya me gustó el rock. Eso fue a los 10, 11 años cuando llegaste a Bogotá. Una ciudad fría. Claro, ¿no? Una ciudad que yo conocía a través de la televisión, que me producía mucho miedo, porque claro, uno lo que veía en la televisión a veces de Bogotá y tú viviendo allá como en chancletas, tranquilo, ¿no? Era como una cosa, otro mundo, ¿no? Una ciudad que me producía mucho temor. Pero empiezas a descubrir, por supuesto, un amor por la música extraordinario, muy cercano al rock. Especialmente el rock argentino, y me marcó mucho
Charly García, Luis Alberto Spinetta, poetas del rock en nuestro idioma. Carlos, ¿y empiezas a experimentar una vida nocturna fuerte? Sí. En todos los bares, y empiezas a tener una vida bastante diferente a la de Santa Marta. Sí, llegué de mesero a un lugar que era maravilloso, que descubrí, que se llamaba Ramón Antigua, porque mi novia trabajaba de mesera en Ramón Antigua, y yo llegué allí también a trabajar y me di cuenta que ella, hacían concursos con la gente que llegaba al sitio a disfrutar, salían concursantes de las mesas. Sí, se paraban en las mesas. Sí, pero no, pues eso era la fiesta, porque había una gran orquesta que era de un maestro, el maestro Córdoba, conocido como El Brujo, llegó de Chocó con una agrupación que se llamaba Los Negritos, y él cantaba en Ramón Antigua, tenía una gran orquesta. De esa orquesta del Brujo nació Guayacán y nació el grupo Nietzsche dentro de la salsa. Entonces era un nivel de música, y yo me cantaba boleros al principio, canté boleros, llegué a cantar vallenatos, hacía imitaciones, nos uníamos con otros imitadores que llegaban y hacían mamábamos gallo, y así me la pasaba. Carlos, y tomas la decisión de estudiar publicidad. Sí. Y después estudias producción de televisión. Sí. Yo estuve primero en la Escuela Nacional de Arte Dramático, de ahí me voy a de ahí me llevan a RTI, me lleva a los cursos de capacitación escénica con Boris Roth, y entro yo también al mismo tiempo a estudiar publicidad. Tú tienes una participación muy importante como actor en diferentes novelas, desde Tiempo sin huella, Gallito Ramírez, entre muchas otras. Sí. Ahora vuelves a la televisión. Ajá. ¿Cómo es regresar nuevamente al mundo de la actuación? Después, además de tantos años. Sí. Sí, sí, sí. Me di cuenta, lo que volverme me hizo recordar lo que yo amaba hacer esto. Cómo amé en la vida que me pasara y tuviera la oportunidad de trabajar. Dijiste Tiempo sin huellas, fue una novela con muy pocas huellas que grabé con una compañía que hoy desapareció, se llamaba Punch Televisión. Fue la primera compañía de televisión que existió. Y volviendo a ser ahora trabajando con Disney en el Club de los Graves, fue como recordar cómo me gustaba jugar a eso. Tú has defendido el concepto de cumbiana. De hecho, está en tu libro, está en tus producciones. Sí. Cuéntanos un poco qué significa realmente cumbiana. Mira, estaba buscando un nombre que estuviera vacante, una palabra que no estuviera en el diccionario, que nadie lo hubiera usado para denominarle a la tierra donde nace, al mundo anfibio donde nace la cumbia, el nombre de cumbiana, uno solo. Y es tanto cumbiana la depresión momposina como el Banco, como el Delta, o como el río Sinú, o como las ciénagas del Orica, o los lugares donde la cumbia, y como tú decías al principio de nuestra conversación, hoy la cumbia es hasta de México porque nuestras orquestas se las llevaron para allá. Entonces todo, ya el mundo cumbiana, mira lo que es el mundo cumbiana, es casi una América, es casi una América. Hay una dimensión tuya, Carlos, que no todo el mundo conoce, y es todo lo que haces por el buen cuidado de los niños en Colombia. De hecho, esa producción tuya de Pombo Musical es extraordinaria. Sí, sí, sí. Y no hemos terminado, no hemos terminado. Pombo fue una obsesión en unos años que muy difíciles para nosotros. Y al mismo tiempo, el no tener ciertos trabajos que había tenido hasta entonces me dieron la oportunidad de hacer otras cosas. Y de quedarme aquí en este lugar haciendo eso, por ejemplo, musicalizando la obra de Rafael Pombo. Es un poeta tan, tan valioso. La obra de él es lo que necesitan los niños hacer con el idioma, malabares. Yo soy de Colombia entera, de un trozo de ella jamás, y ojalá más grande fuera, que así me gustara más, y ojalá fuera tan grande que pudiéramos decir a lo que Colombia mande, no hay quien pueda resistir. Luego contaremos con un Pombo Musical segunda versión, seguramente. Tengo ya la segunda versión, tengo los dos volúmenes, tengo el libro rojo, el libro amarillo, me hace falta el libro azul, que es Pombo Romántico. Carlos, nuestra universidad este año cumple 370 increíble, años. Increíble, sí, sí. De servicio ya, algo a la de la comunidad. Historia. Cuéntanos, ¿cuál sería el gran mensaje para tantos jóvenes que están construyendo su sueño? Pero yo creo que para los jóvenes la historia es fundamental. Yo vivo agradecido con los historiadores porque por entendernos como colombianos, entendernos y no solo entender lo que nos pasó, que entiendo que a veces uno no quiere volver sobre las tragedias y sobre las cosas, pero es importante para estar frescos hacia adelante. Y tengo otra labor que yo sé que en la universidad les va a encantar. Yo me volví un imán de colombianistas.
Bueno, cuéntanos qué es eso, ¿cómo lo ves? Un imán de colombianistas, que de donde voy siempre aparece un colombianista. Alguien que sabe que yo soy colombiano y quiere hablar conmigo porque me quiere hablar las bellezas, que fue feliz cuando vivió en Colombia, que conoció tal cosa, que si yo he estado en el Chocó, que si yo he estado no sé qué, que él cuando fue profesor allá en Colombia hizo no sé qué y viajó al Nevado del Ruiz. Siempre me encuentro con un colombianista. Oye, Carlos, muchas gracias por abrirnos tu corazón. Es muy importante que los jóvenes puedan ver detrás de cámaras de Carlos. Te lo agradecemos muchísimo. Dinos, ¿cuál es la canción que tú le dedicas a los jóvenes de Colombia? No, los invito a que oigan ese último álbum que se llama Cumbiana. De pronto hay un disco que se llama Cinerama, donde estoy medio haciendo un rock de mi pueblo. Y me estoy preguntando eso. ¿Qué nos pasa? Que no cuidamos nada de esta tierra que nos pasa. ¡Ay, qué dilema! Siempre queriendo ser lo que no somos, ¡qué dilema! Mira que la historia es como un gran cinerama. Di cuál es tu parte en la escena. Y es bacano porque es un rock como basado en un patrón muy cumbiero con un flauta de millo, pero súper moderno y con un mensaje importante. Bueno, Carlos, muchas gracias por recibirnos en tu casa. No, gracias a ti, Alejandro, y a toda la gente de la universidad. Tres importantes reconocimientos internacionales para el Centro Rosarista de Educación Emocional, UR Emotion, único en Colombia. Mejor nueva app en el UR Feel en los premios Latin Digital de Interlat. Nivel de bronce en el Círculo de Excelencia. Y premio de bronce en los QS Reimagine Education Awards. Universidad del Rosario, 370 años formando proyectos de vida al servicio del país. La Universidad del Rosario, a través de la Facultad de Ciencias Naturales, realiza una importante investigación sobre el comportamiento de las mariposas. Son varios los estudiantes internacionales que nos visitan porque quieren entender la ecología y la evolución de las mariposas, especialmente en nuestro país. Investigadores de la Universidad del Rosario empezaron la colecta de esta especie en el departamento del Putumayo. De colores tiñen la naturaleza las mariposas, quienes con su vuelo vacilante han habitado la Tierra desde hace más de 100 millones de años. No todo el planeta tiene el privilegio de admirarlas o estudiarlas. Mientras la Antártida es el único lugar del mundo donde no existen, Colombia es el país que alberga el mayor número de especies y tiene el privilegio y la responsabilidad de cuidarlas. Nuestro país cuenta con aproximadamente 3.600 especies, casi lo mismo que tiene todo el continente africano y que equivale al 20% de todas las especies de mariposas que existen en el planeta. De estas especies, 200 ocurren exclusivamente en Colombia. La vida de las mariposas es una compleja y completa transformación de cuatro estados: huevo, larva, pupa y adulto. El ciclo de vida depende de cada una de las especies. Hay especies que tienen un ciclo de vida largo que puede durar hasta 3 meses o más, y hay especies que tienen de ciclos de vida pues mucho más cortos. Y el género Heliconius pues puede tener un ciclo de vida entre 30, 37, inclusive 40 días. En campo, en la vida silvestre, puede vivir entre 6 y 7 meses, es el máximo que se ha encontrado en campo. Como Nicole Rueda, son varios los estudiantes que quieren entender la ecología y evolución de las mariposas, especialmente en nuestro país. En la Universidad del Rosario estamos desarrollando varios proyectos de investigación en el grupo de genética evolutiva, enfocados principalmente a entender cómo se forma la diversidad biológica, cómo se forman las especies, cómo se mantienen dichas especies, qué produce además los rasgos que les permiten adaptarse a distintos ambientes, a cómo sobreviven en general esos organismos, cuáles son las características y sobre todo los genes que están involucrados en permitir que estén adaptadas a las regiones donde viven y las condiciones donde viven. Preguntas de investigación que comienzan a resolverse desde la colecta que se hace en el campo, en este caso en el departamento del Putumayo, que es cuna de diversidad de mariposas. Básicamente, para hacer una colecta de mariposas se requiere primero verificar la zona geográfica a la que uno va a ir, debido a que las especies y subespecies varían geográficamente y por lo tanto no todo se colecta en el mismo sitio. Dependiendo del proyecto de investigación, hay ciertos químicos, buffers o sustancias para preservar tejido,
o las alas, o si es solo alimentarlas para hacer experimentos después en el laboratorio con cría, pues en ese sentido sí tenemos que llevar los suficientes materiales para mantenerlas vivas. Una colecta exitosa de mariposas requiere gran luminosidad y una temperatura cálida. Las mariposas colectadas permitirán a los investigadores estudiar estos insectos, aparentemente tan frágiles, entender cómo sobreviven a los depredadores, su capacidad de adaptarse, sus estrategias de comunicación a través de químicos, cómo se mueven en el bosque y cómo memorizan rutas o fuentes de alimentación, mecanismos biológicos, genéticos, de aprendizaje y toxicidad, así como las relaciones evolutivas de las especies. En este momento lo que estamos haciendo acá, en general, es estudiar las bases genéticas de cómo se forman las especies, cómo hay tanta diversidad en los trópicos. Además, están estudiando los cambios en el número de cromosomas de algunas especies que han afectado su diversificación. Entonces, a esos procesos como de cambios que se van dando es lo que nosotros conocemos como rearreglos cromosomales, que pueden ser fisiones, fusiones, duplicaciones, inversiones. Entonces, todo esto que está pasando al interior de los organismos que son, digamos, en el ADN de los individuos, es lo que va a determinar pues cómo son físicamente, cómo su comportamiento en algunos casos, morfológicamente, y eso puede llevar a procesos de diferenciación entre especies, entonces llevar al surgimiento de una nueva especie, y eso es lo que nosotros pues queremos investigar, porque no sabemos en realidad en este momento cuál es el papel de todos estos rearreglos para la vida de ellas, para su diversificación y para su evolución. De La Vega, en Cundinamarca, son transportados los individuos adultos a los laboratorios de la Universidad del Rosario en la sede Quinta de Mutis, en Bogotá, donde son conservados a menos 80 grados centígrados en una condición de buffer de preservación de alta calidad que garantiza que el material genético sea óptimo para su análisis. Es así como se preserva desde 1996 la más completa colección molecular de mariposas del país, una riqueza genética invaluable. La investigación que hacemos con las mariposas en la Universidad del Rosario tiene una gran relevancia mundial. De hecho, es una de las investigaciones de mayor citabilidad a nivel internacional porque sí mueve el conocimiento en términos de vanguardia. Les está enseñando a todos los investigadores a nivel mundial cuáles son esos procesos y esos mecanismos de adaptación y de formación de especies aquí en Colombia, que es un hotspot de biodiversidad. Lejos de ser unos individuos débiles o frágiles, las mariposas son para el Grupo de Genética Evolutiva de la Universidad del Rosario una hermosa herramienta que permite desarrollar estudios ecológicos, comportamentales y genéticos. Con el despliegue de sus alas, no solo nos maravillan, sino que nos enseñan cómo y por qué Colombia es una potencia en biodiversidad. En la ceremonia que tuvo lugar en Santiago de Chile, Babson Collaborative le entregó a la institución el galardón Babson Collaborative Spotlight Award, que reconoce los logros y la excelencia en la educación del emprendimiento. Universidad del Rosario, 370 años formando proyectos de vida al servicio del país. La manufactura aditiva, también conocida como impresión en 3D, es una revolucionaria tecnología de fabricación que permite la creación de objetos tridimensionales. Gracias a esta innovadora técnica, se pueden construir varias piezas para la industria de manera más eficiente. Esta tecnología está generando una transformación positiva en el país. Para la educación, por ejemplo, en la industria médica, se pueden crear prótesis personalizadas, modelos anatómicos para planear cirugías e incluso fabricación de tejidos y órganos. El Smart Logistics es uno de los laboratorios más modernos del país. Cuenta con tecnología 4.0 y transición a la industria 5.0 y está ubicado en la sede del Centro de Emprendimiento, Innovación y Creación de la Universidad del Rosario, al norte de Bogotá.
este caso, este laboratorio está diseñado para procesos de producción logística y para procesos de investigación y desarrollo de clases dentro de la universidad. El laboratorio está equipado con un sistema de comunicaciones de alta velocidad que permite monitorizar cualquiera de los elementos de la cadena de valor que se produce. Uno de los pasos importantes en este proceso es el transporte. Para ello se tiene en cuenta el robot encargado del cargue de piezas en la cadena de abastecimiento. El laboratorio es un importante centro de aprendizaje basado en la experiencia. La manera como nuestros estudiantes aprenden desde el hacer, pues es fundamental y justifica naturalmente lo que se corresponde con el diseño y el prototipado. La impresión 3D, a veces conocida como manufactura aditiva, es fundamental porque nos permite materializar y cristalizar buenas ideas tecnológicas a través de esta tecnología de punta. Aquí se pueden producir prototipos para la industria. Desde piezas médicas hasta piezas industriales como tornillos, la tecnología que sopesa este tipo de manufactura te permite prototipar y construir cualquier tipo de artefacto. Se construyen además prototipos avanzados en 3D, como este creado para los estudiantes de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, y a través de realidad virtual se realiza todo un aprendizaje interactivo. Este laboratorio está destinado tanto para el aprendizaje como para las necesidades de la industria en nuestro país. La próxima semana tendremos tres nuevos casos, siempre pensando en la formación de proyectos de vida al servicio de nuestro país.